Bueno, en la clase del día de hoy vamos a ver técnicas de emplatado. Aquí tenemos algunos platos de ejemplo de lo que vamos a ver en esta práctica. Montaje lineal, un montaje simétrico, un montaje circular. Y bueno, cómo lo podemos aplicar no solamente en platos fuertes, sino en entradas, en sopas o en los postres. Acompáñenme a ver el video. Bueno, como primer plato, el día de hoy vamos a hacer unas tapas con chorizo de pamplona. Ya tenemos nuestro pan previamente horneado. Le agregamos un poquito de aceite y un poquito de queso, pero bueno, vamos a tomar una pieza de pan. Le vamos a poner, aquí tenemos una mantequilla de mayonesa de ajo que hicimos previamente. Vamos a ver lo que más gustó. Y listo, tenemos nuestro primer tiempo. Voy al centro de la mesa, unas pequeñas tapitas para abrir el apetito. Pues vamos con nuestro siguiente plato. Y bueno, nuestro siguiente plato es una crema de verduras. Estamos aquí terminando de saltear la decoración, los elementos decorativos. Los voy a poner por este lado. Ya están en su punto. Mientras la crema, bueno, está caliente, pero vamos a rectificar la textura, la temperatura. Que salga bien, bien, bien caliente. Aunque ya se está espesando un poquito, solamente para darle un poquito más de textura. Un chorrito de leche. Suavizarla. Y ustedes tienen el vaporcito. Entonces, bueno, para esta crema de verduras vamos a utilizar unos vegetales salteados, un crotón, unas flores comestibles de cilantro y chícharo, que bueno, también son elementos que tenemos dentro de nuestra crema de verduras. Una vez que tenemos una textura tersa, que nuestra crema, bueno, ya está en la textura ideal, la vamos a colocar en nuestro plato.
pan en el centro. Vamos con nuestro plato fuerte. Tenemos aquí una rancherita cocinada en la plancha con unos vegetales salteados y una papa paja. El montaje para esta receta, vamos a hacer un montaje simétrico. Entonces vamos a tomar una porción de los espárragos, también vamos a aprovechar a servir todo en donde se cocinó la carne, pues para que haya ahí se quede todo el juguito de la preparación. Y sobre esto vamos a colocar el chile de un lado y del otro lado vamos a hacer lo contrario para que exista cierta simetría en nuestro emplatado. Bueno, y por último tenemos el postre. Vamos a hacer un emplatado circular. Tenemos aquí la mitad o media tarta de calabaza, es la porción que vamos a utilizar. Tenemos ganache de chocolate, crema pastelera, una crema de mantequilla, algunas fresas para decorar y unos pétalos de flor de cempasúchil, ¿no? Aprovechando los ingredientes de temporada, siempre tengan en cuenta esa parte importante. Trabajamos con calabaza, que ahorita en estas fechas de noviembre, octubre, noviembre es un ingrediente principal de temporada. Y bueno, vamos a hacer nuestra decoración, ¿vale?